Thank you.
Pequeña pausa. Bueno, le pusimos las notas como una excepción porque sí, la verdad no deben de llevarlas para que no se confundan. Entonces es mejor que las empiecen a leer, pero para que hay gente que no alcanza a comprender el pentagrama y les resulte más fácil, hay unas partes que sí se dificultan un poquito y vamos a explicar la serie donde va. ¿Qué sería? El arpegio de do mayor, sol, do, mi, sol, sería con las cuerdas, con una cuerda nada más, se tocan, no se toca doble cuerda, sería sol, sol, do, mi, sol, sol, do, do, y luego igual de sol, sol, si, con la cuerda de la, de nylon, sol, si, re, igual a una cuerda, sol, si, re, sol, sol, sol. Hay otra parte donde va. ¿Qué hacen? Fa, la, do, do, igual a una cuerda nada más, pero pisan el la en la cuerda de sol. Para que les resulte más fácil, sería fa, la, en la cuerda de sol. Por lo rápido, porque si hacen suelto, pues se les va a dificultar un poquito. Fa, la, do, do, fa, la, do, do. Y luego mi, mi, sol, do, do, mi, sol, do, do. Y después en donde lleva el arpegio de guitarrón, sería... bueno, ahí búsquenlo en la parte del guitarrón. Lo demás, pues lo pueden ir siguiendo. Pero esas partes sí son, pues tienen algún poquito de dificultad. Sería con una sola cuerda, mi, de la cuerda aguda de mi, mi, do, do sostenido en la cuerda de nylon, mi, do, la. Sería el acorde de mi bemol, que sería su de sol, sol, mi bemol, con el primer dedo, se toca así, ¿verdad? Pero sol, mi, si, ahí traten de afinar, pues si hacen sol, mi, no le va a faltar, entonces tiene que, ya sé que le suelte si tiene la mano muy cortita. Tire la mano. Sol, do. Sol, do, mi, sol. Sol, mi, si, mi, sol. Mi, sol. Y esas son las partes que se me hacen un poquito más complicadas. Y pues ahí, échenle y échenle ganas y sí sale. Gracias.